Este ciudadano es Jesús Olaya Benítez, quien desde hace 25 años tiene la posesión del predio conocido como Las Delicias y allí levantó su finca con fines de explotación de ganadería a la que bautizó como Los Corrales. Su tranquilidad de un cuarto de siglo parece haber sido alterada por un proyecto de expansión de energía eléctrica por parte de la electrificadora de Santander. Estoy como un poco o sea, incómodo y, y, y acosado por ello. Es que me, me mandaron porque van a tumbar donde yo crío mis animales puros, Gir, de Brasil. Con los cuales he ganado premio en varias ferias aquí en Bucaramanga y me quieren tumbar esto, ¿sí? Y, y, y a ver qué hago. O sea, la vitrina de venta, lo que tengo aquí en la finca, y a mí me parece que las cosas no son así. Manifiesta la Benítez que por oponerse a los trabajos de la Compañía de Energía ha sido demandado y hasta su predio Los funcionarios de la ESA han llegado con la autoridad de policía para adelantar los trabajos de instalación de cuatro gigantes torres de transmisión de alta tensión. Estos trabajos, según él, acabarían con su potrero ubicado a la entrada de los corrales. Van a pasar una línea por encima donde estamos nosotros, una línea de, de, de alto voltaje, sí, que es delicada, lo cual es, ustedes ven que hay predio y hay construcciones muy cercanas a a todo lo que se va a construir y, y es delicado porque aquí trabaja gente ¿sí? y, y lo más aterrador que me parece el caso es que tanto la electrificadora como la parte que lleva el caso en el juzgado diga que aquí lo que se ve en esta humilde, digamos, humilde finca es pasto y árboles como ustedes pueden ver que no se ve eso aquí hay una pequeña industria Olaya Benítez, aunque ha dado poder a un prestigioso abogado santanderano para que defienda sus intereses, siente que los mismos están siendo vulnerados, a pesar que a la fecha un juez de la República no ha dicho la última palabra sobre este caso. No, ellos empezaron hace dos años y, y me dijeron que me dieran un monto como de 30 millones de pesos y yo no acepté. ¿sí? Entonces, después vinieron que, que con una mejor propuesta. Después, al, a los cuatro meses, me dijeron: Tengo una buena propuesta, 33, y yo le uy Usted no sabe que esto es es mi vida, esto es lo que se vende, esto es la vitrina de la finca donde yo creo crío los, los puros y, y eso no es la plata. Entonces entonces la subieron un poco más alto, sí. Pero ya tengo un abogado que, que se le debe pagar sus trabajos realizados. Entonces ya tengo que compartir lo que me dé la electrificadora con mi abogado que está haciendo una excelente labor, sí. En sus reclamos el propietario de los corrales asegura que lo ofrecido por la ESA como indemnización no compensa el esfuerzo y trabajo suyo durante años en lo que se ha convertido en una fuente de sustento para varias familias que dependen de lo que se produce en su finca.